canción creo que nos transmite esa idea de que no hay ningún fatalismo en la vida. Un fatalismo, insisto, que venga de la providencia, de la naturaleza, de la tecnología. Dice, lo que vemos es el resultado de la obra de los hombres, por lo tanto, en un sentido de la sociedad, por lo tanto, lo podemos cambiar, ¿no? Tradición contractualista, lo que te viene un poco a decir es que las sociedades modernas liberales funcionan armoniosamente porque hay algún tipo de contrato con partes escritas y partes no escritas que hacen que la sociedad funcione. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo veo al contrato social, podríamos decir, en primer lugar, como un contrato moral. Un contrato moral que viene más o menos a decir lo siguiente, que tiene que haber un compromiso entre aquellos a los que les va bien con el sistema, digamos así, y aquellos que se arriesgan a quedarse atrás. Y en muchos casos, como estamos viendo en los datos que daba de pobreza de la infancia Gonzalo al principio, no solo a quedarse atrás se arriesgan a quedarse en la cuneta, tirados en la cuneta de la falta de ingresos, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades. Esta es una forma de ver el contrato social, pero visto solo moralmente da la impresión de que sería muy retórico. El contrato social tiene también una dimensión política. Son aquellas políticas y aquellas instituciones que una democracia tiene que tener para hacer verdad ese contrato moral. O, si queréis, en una expresión quizá muy actual, el contrato social también son reglas concretas de cómo una sociedad reparte los costes de una crisis, de una recesión, como la de ahora, y también reglas de cómo reparte la prosperidad que trae el crecimiento. El capitalismo es maníaco depresivo. Tiene fases de euforia, donde la prosperidad crece, y en ocasiones, en muchas, no se reparte bien, y también tiene la fase depresiva, las recesiones. Y ahí las reglas son fundamentales. Fijaros las políticas fiscales del 2008, les llamamos austeridad. Mirad ahora las políticas en esta crisis, una expansión extraordinaria en términos históricos del gasto, el gasto público, de una manera, vamos, que no hubiese yo firmado unos días antes, ¿no?, de la firma de los fondos europeos, pongo por caso. Creo que hay elementos de renovación del contrato social, pero tiene que ser un contrato social nuevo, no es el mismo que el de la posguerra. Y esos elementos nuevos espero que salgan en la conversación, pero van por la vía de la predistribución. ¿Por qué ahora ha girado el pensamiento político económico con relación a lo que se hizo en el 2008? Uno podría pensar que en el 2008 dominaba el pensamiento los economistas y los dirigentes perversos, ¿no?, que lo que querían era romper realmente el contrato social. No, esas personas también creían en 2008 que lo estaban haciendo bien, pero en vez de pensar que una sociedad funciona armoniosamente solo si tiene un contrato social interno, ellos pensaban que una sociedad puede funcionar armoniosamente si se deja a los mercados, ¿no?, funcionar de forma no regulada, desregulada. Es decir, el pensamiento ha cambiado y en este sentido quizá hemos tenido la fortuna de tener, entre comillas, fortuna, de tener dos grandes crisis muy cercanas. Porque la memoria de cómo lo hicimos mal en el 2008 ahora ha sido importante para cambiar, para saber que los mercados desregulados no son la solución a las crisis. Y ahora la idea de contrato social, de que tenemos que actuar de otra forma, insisto, es más viva porque probablemente la memoria es más cercana. En un esquema de economista uno puede pensar que hay tres fuentes, ¿no? Dice, una de ellas, hay desigualdad porque están funcionando mal los gastos sociales y los impuestos, ¿no?
Y como funcionan mal los gastos y los impuestos, la desigualdad nos ha aumentado, ¿no? Eso es la idea de que la desigualdad viene por un mal funcionamiento de la redistribución, de la distribución que hacen las sociedades a través de impuestos y gastos después de haberse distribuido el excedente empresarial. Una segunda fuente de desigualdad es la distribución, lo que ocurre en el ámbito de la producción, en el ámbito de la generación de excedente empresarial, ¿no? De generación de excedente económico en el mundo empresarial y de cómo se reparte ese excedente, es decir, cómo se reparte la productividad entre, digamos, entre salarios, beneficios y también impuestos, pero salarios, beneficios. Y aquí, pues, mi idea es que hoy esta fuente de desigualdad es muy importante. Y hay una tercera fuente posible de desigualdad, que es lo que llamamos predistribución. Es aquellos atributos, cualidades, habilidades en el lenguaje convencional, ¿no? Formación, talento, que tienen las personas antes de incorporarse al mundo del trabajo o ya cuando están inmersos en él. La idea aquí sería, si por los motivos que sea hay muchas personas que no alcanzan a tener una buena formación, no desarrollan su talento, no tienen habilidades, no tienen capacidades previas a su entrada en el mundo del trabajo, predistribución, cuando se incorporen al mundo del trabajo tendrán problemas de empleo, tendrán problemas de productividad, de salarios. Por lo tanto, la tercera fuente de desigualdad es la predistribución. Aquí los análisis y la posición de cada uno de nosotros acerca de la importancia relativa de estas tres fuentes de desigualdad en el momento actual, insisto, podemos diverger mucho. Sin duda las tres son fuentes de desigualdad, pero probablemente en el momento actual, si queremos afrontar la desigualdad principal, la que viene del mundo del trabajo, entonces yo creo que hemos de atender a la distribución y a la predistribución. Este tipo de debate en todos los ámbitos, la idea es buscar el talento, buscar el talento. Y esto inconscientemente tiene detrás de sí una idea, que es que el talento lo tienen determinadas personas solo y que lo que hay que hacer es identificar a esas personas, ¿no? Esto no es, a mi juicio, esto es peligrosísimo por dos motivos que ahora señalaré. Todas las personas, el conjunto de la población, nazca donde nazca, geográficamente, y nazca en la cuna que nazca, viene con talento. La cuestión es cómo una sociedad sabe o no desarrollar el talento del conjunto de la población. Esto en primer lugar. Segundo, si, de forma muy rápida, si tú examinas la historia del desarrollo económico, o si quieres del crecimiento, del desarrollo económico, pues a ti te saldrán que hay países, los nórdicos europeos, el propio Estados Unidos, que realmente han tenido un desarrollo espectacular en el último siglo, siglo y medio. Y tú podrías pensar, es que han tenido personas talentosas, pero puedes pensar otra cosa, que los países centro-nórdicos tenían la alfabetización completa de su población ya a finales del siglo XIX. Estados Unidos fue el primer país que generalizó la enseñanza media obligatoria. Es que la riqueza de los países, el bienestar de sus ciudadanos de estos países, está en haber conseguido introducir elementos de contrato social que lo que hicieron fue desplegar el talento del conjunto de la población. ¿Me ves? Por lo tanto, hoy tenemos que ser conscientes de esto, que el talento no es un atributo que tienen determinadas élites, ¿no? Y que esto hay que buscar dónde están esas élites, traerlas, contratarlas, pagarles mucho. Y ya, no, el talento está en el conjunto de la población. La idea de que la innovación tecnológica la dejemos en mano de personas con talento lleva a un sesgo tremendo,
al sesgo de orientar la innovación tecnológica hacia una automatización excesiva, cuando en realidad deberíamos llevarla a una alfabetización digital básica de toda la población. La versión moderna de la alfabetización del siglo XX es la versión moderna, es la alfabetización digital, si quieres, básica del conjunto de la población. Y esto no es élite, de nuevo. Esto es la creencia de que el conjunto de la población tiene talentos. Pobreza infantil va aparejada a muchos otros problemas sociales, ¿no? Problemas que conocemos perfectamente, es decir, los índices, las tasas de fracaso escolar o de obesidad infantil en España, que son tasas inusitadamente altas, están directamente relacionadas con la pobreza infantil. Es decir, fracasan los niños en situaciones más desfavorecidas, es decir, son los que abandonan los estudios de una forma absolutamente desproporcionada, son los que repiten 6-7 veces más los niños del cuartil de ingresos más bajos que los del cuartil de ingresos más altos, tienen tasas de obesidad muchísimo más altas y tienen toda una serie de problemáticas sociales vinculadas a la pobreza que se manifiestan pues, desde edades muy tempranas y que suelen dejar además cicatrices que se arrastran a lo largo de toda la vida. Hay 2,3 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza en nuestro país. Y esto nos coloca a la cola de la Unión Europea, claramente. Por un lado, hay muy bajos niveles de inversión en infancia y de poca eficacia. En España es únicamente del 1,3% del PIB, frente al 2,3% de la Unión Europea. Y además, esa inversión es poco eficaz. Y es que uno de los motivos detrás de esa escasa capacidad correctora tiene que ver precisamente con algo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Con esa insuficiente redistribución que genera la estructura de apoyo a la infancia en España, porque se concentra en las deducciones fiscales por hijos e hijas a cargo, en su configuración actual beneficia particularmente a las familias de rentas medias y altas y excluyen a las de ingresos más bajos, y por tanto pues, se trata de una política que es regresiva y que no corrige las desigualdades de oportunidades en la infancia. Las prestaciones sociales están bien, palían, no cambian, pero palían la situación. Y, como decía, estamos en más de 2.000 millones de euros en este momento. Pero es que las ayudas fiscales son de 4.000 millones de euros en España, ahora y hace 10 años, desde el 2010 y 11. Eso sí que, han subido y se han mantenido altas. ¿Por qué? Porque las reciben las rentas más altas y las rentas medias. Solo lo reciben aquellas familias o personas que hacen la declaración de la renta y que son los que cobran más de 18.000 euros al año. ¿Qué sucede? Que todas las familias que están por debajo de los 18.000 euros, muchas, como decía, madres con hijos a su cargo, no hacen la declaración y, por tanto, no desgravan. Pues vamos a defender que esta prestación fiscal tiene que ser universal. No puede ser, como pasa en España, que los que más tienen sí la reciban y los que menos tienen y más la necesitan reciban cero. Ese sería un cambio que no es muy importante. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de euros directamente a esas familias, a la infancia, por tanto, niños, niñas y a jóvenes en esa situación. Nuestro gran nudo está en lo que se denomina en el sistema la educación secundaria posobligatoria, ¿no? Ahí es donde, claro. Y de ahí todo, bueno, pues que va, además coincide también con otros datos que tenemos de abandono educativo temprano, que somos, lideramos, ¿no? En frente con otros países europeos, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenemos un problema de estructura, de diseño, de políticas y de atención a la diversidad. En los últimos trozos del sistema educativo, de la educación obligatoria, ¿no? Y yo me atrevería a decir también que en los primeros tramos de la educación no obligatoria, o sea, muchas veces cuando hablamos de equidad parece que de igualdad lo hacemos desde los términos del acceso, ¿no? Esto Catalina lo conoce bien, porque SAFE lo aborda mucho, ¿no? Pero aquí sí me gustaría un poco meter el concepto, no sé si llamarlo de pobreza de aprendizaje, que también se produce, ¿no? Y que en España pues también existe, ¿no? Y bueno, y esto sí que nos da paso a que existen otras etapas del sistema que no son obligatorias, que en este caso están al principio en lo que es la etapa 0-3
y después de la etapa obligatoria, que sería la secundaria posobligatoria, pues que posibilitan, y además esto sí que la evidencia es clarísima, ¿no? Pues otras oportunidades, digámoslo así, ¿no? O sea, el impacto directo de, por ejemplo, la educación infantil en los resultados en el desempeño académico del futuro está clarísimo, está probadísimo y es algo que la evidencia es enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos que nos falta, tenemos bien diagnosticado, yo creo, los problemas, y en esto creo que además coincide casi todo el sector, no en esto no hay mucho debate ni polarizaciones, ¿no?, al respecto. Lo que quizá no estamos tan de acuerdo es en cómo podemos abordarlo. El que los niños y las niñas no puedan ir desde los 0 a 3 años en condiciones de igualdad a los centros escolares o antiguamente denominadas guarderías, dificulta la conciliación familiar. En muchos casos la pobreza también de la infancia ha unido a familias monomarentales, donde la madre tiene un trabajo en precario, como se ha señalado, o un trabajo con unas condiciones económicas muy justas que le impiden tener tiempo suficiente para la crianza de sus hijos, y por tanto la educación 0 a 3 años es clave. Pero es que además está todo el ámbito extraescolar, donde hay unas profundas diferencias de los que más tienen y los que menos recursos tienen. Las actividades extraescolares marcan muchas opciones de futuro para encontrar un mejor puesto de trabajo o mejores posibilidades sociolaborales, etc. Por ello, es importante que ese ingreso mínimo vital que decíamos, el 40% de los perceptores son menores de 18 años. Es algo que por primera vez en Europa se entienda que luchar contra la pobreza infantil también es un objetivo de la Unión Europea. Los países que peor situación estamos, decía Rumanía, Bulgaria, España, Portugal, son varios países, vamos a tener que destinar el 5% de los fondos sociales europeos a esta lucha. Fondos que ahora España devolvía en cierta medida porque no era capaz de ejecutar todos los gastos y que por primera vez vamos a disponer en torno a 780 millones en los próximos 4 años para luchar contra la pobreza infantil desde comunidades autónomas, ayuntamientos y nosotros entendemos que desde el tercer sector también. Yo he estudiado aquí a la Escuela de Segunda Oportunidad, soy de Senegal y hablo también como una persona de joven y también una persona de fuera. Y cuando llegamos aquí, nosotros primero que necesitamos es la oportunidad. Y la Escuela de la Segunda Oportunidad es donde hemos encontrado esta oportunidad. ¿Y qué pasa? Es un lugar donde no está solo nosotros, donde nosotros compartimos con los jóvenes de aquí y también podemos crear muchas cosas con ellos. En la Escuela de Segunda Oportunidad, donde yo he estudiado, formándome con una formación profesional, y que estoy pensando yo mismo un día de poder volverme a mi país y enseñar muchísimo más a los jóvenes también que no han tenido esta oportunidad. En la segunda oportunidad nosotros tenemos, no es que acabas de estudiar, hay una fase que es el tercer año, y este año mismo desde Lindar han decidido que no dejan los jóvenes que van a la calle, acabas de formación y ya quedas a la calle, no. Te acompañan para que tú puedas trabajar. Yo soy uno de los jóvenes que estoy trabajando y hace muy poco donde ellos han pensado un piso social para los trabajadores de la escuela. ¿Y qué pasa? Lo que tú cobras, tú tienes un piso social, porque sabemos en las ciudades de España es muy difícil de pagar alquilar. Y así yo desde mi punto de vista como un joven trabajador, y para mí la Escuela de Segunda Oportunidad es linda y es una solución de muchos problemas, y no solo en España, pero para mí es un ejemplo de muchos sitios del mundo y debemos copiar muchos de ellos. Y muchísimas gracias.